Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio plano de 1,6 milímetros de diámetro, alambre de cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro y dos ganchos para pendiente. También dos abalorios de vidrio de 8 milímetros de diámetro, en este caso son lisos. Comenzamos. Cortamos dos tramos de alambre plano de 7 centímetros, uno para cada pendiente. Mido uno por el otro. Y ahora le voy a cortar el seje del otro extremo, de haber cortado antes con el alicate, para que queden lisos, aunque después vamos a redondearlo. Tomo también un trozo de alambre de 0,8, aquí habrá como unos 15 centímetros aproximadamente, más o menos es lo que necesitamos para cada pendiente. Y giramos en el centro de esta pletina plana. Damos dos vueltas y media o tres. Hasta ahí ajustamos con el alicate de punta plana. Y aquí hacemos un arito que queda levantado. Ahí va a ir el gancho del pendiente. Y después del aro, pues giramos la misma cantidad de vueltas que en el otro extremo. Ya tenemos ahí la vuelta, cortamos. La cara que cortamos va a ser la cara opuesta en la que está el arito. Ajustamos bien, que quede más o menos en el centro, ¿eh? Y hacemos lo mismo con el otro trozo de pletina o de alambre plano. Tenemos aquí otros 15 centímetros de alambre de 0,8. Enrollamos una, dos vueltas y media o tres, está bien. A continuación, cortamos los dos picos por el mismo lado, porque tiene derecho y revés. Ajustamos bien y hacemos el arito de nuevo. Ahí, justo en el centro. Lo colocamos derecho. Y volvemos a dar ahí dos vueltas y media o tres, según nos convenga. Cortamos en el lado posterior. Y con ese trocito que nos sobra de esos dos tramos de 15, vamos a poner el abalorio. Si no con ese, con otro, pero viene la medida exacta. O sea que con 30 centímetros de alambre de 0,8 tenemos suficiente. Vamos a doblar aquí, dejando el aro hacia el exterior, intentando que coincidan los dos extremos del alambre plano. Si vemos que queda uno un pelín más largo que otro, porque es complicado que coincidan, pues le cortamos ese pequeño extremo sobrante. Pero primero vamos a doblar el otro. Inclinamos hacia abajo un extremo y el otro. Vamos empujando. Fijaos, también nos ha sobrado aquí un poquito. Si nos fijamos, ha sobrado lo mismo en uno que en otro. Así que cortamos esos dos pequeños trocitos, que además son una miseria, y ya. Abrimos así, para un lado y para el otro. Y vamos dando forma redondeada. Eso se hace moviendo hacia el lado y hacia arriba. Con los dedos se maneja muy bien este alambre, ¿eh? Vamos redondeando.
girando hacia abajo y hacia el lateral. No se preocupen si no queda perfecto, es más que nada para que mantenga una forma. Hacemos lo mismo con el otro. Los pendientes es conveniente siempre hacerlos de forma alternativa porque dan menos lugar a error. Por lo menos ya tenemos la forma marcada, aunque luego tengamos que abrirlo un poco para hacerle unos pequeños taladros. Ya está redondeado por debajo. Uso el sacabocados de metal y hago un taladro en cada extremo. Girando para los lados se saca bastante fácil. Y en el otro extremo pues lo mismo, agujerito. Y retraemos girando hacia detrás. Como veis se ha deformado un poquito, pero eso ahora lo ponemos bien. Una vez ajustado el abalorio ya no se va a mover. Taladramos los otros dos extremos del otro pendiente. Uno y el otro. Esto es un alicate sacabocado para metal, ¿eh? Prácticamente lo hay en todas partes. Lo hay en Vivica, en Pandahal, en Epix, en Cobis, lo hay en todas partes. Yo no recuerdo de qué tienda era este, pero es muy fácil de encontrar y lo hay de menos milímetros. Este mide 2 milímetros. Le voy a cortar los piquitos a los extremos. Es una cosa que no es necesaria, pero yo creo que es adecuado porque así no queda el pico ahí tan pronunciado. También a este, a los dos, le cortamos los picos a los extremos para que queden un poquito más redondeados, menos bastos. Y usamos ahora los trocitos que nos han sobrado de alambre de 0,8 para traspasar el abalorio. En la parte de abajo hacemos un engarce muy pequeñito. Podéis hacer una espiral o cualquier otra figura. Yo he optado por el engarce pequeño porque creo que le da un aire muy moderno a estos pendientes por este alambre y que combina mejor que con tanto enredo, ¿no? Así que traspaso la pletina, el abalorio y el otro extremo de la pletina y hago otro engarce pequeñito en el otro extremo. Así corto muy justito y pego. Siempre que podáis meter el extremo, la punta, dentro del agujero del abalorio o del metal en este caso. Y hacemos lo mismo con el otro. Hacemos un engarce pequeñito en uno de los extremos. Listo. Traspasamos la pletina, el abalorio y el otro extremo de la pletina. Los abalorios estos no son de gran calidad, son de vidrio muy bonitos, pero como apenas se van a apreciar, no hace falta que sean los más caros. Si queréis que se aprecie más, usa abalorios más grandes y una pletina más corta, en vez de 7 centímetros menos. Cerramos el engarce y ya solo nos queda colocarle los ganchos para pendiente. Estos están realizados a mano y son de latón esmaltado, quiere decir que no dan alergia. Tenéis dos vídeos sobre ganchos, uno de varios modelos y otro de este. Yo últimamente uso este, pero bueno, también en otras ocasiones he usado otros ganchos. Colocamos el otro, nos fijamos si lo queremos simétrico o asimétrico para saber cómo colocar los ganchos. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy.
Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche canal oficial, da like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.